Hola amigos de YouTube y amigos de Facebook, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Idiomas Autodidácticos. Para mí es un gusto, es un placer volverles a traer una lección más de nuestro libro de inglés de la editorial Asimil, de la colección Sin Esfuerzo, El Método Intuitivo. Bueno, tiene algunas semanitas de que hice la última lección de inglés. Bueno, ya saben que voy un poquito atrasado con todos ustedes y pues voy a echarle ganas para que ahora sí me ponga al corriente con ustedes. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Bueno, ya saben que en el diálogo, pues lo voy a decir un poco rápido, me voy a ir rápido. Y bueno, si tienes duda con la pronunciación de cada una de las partes del diálogo, ya sabes que puedes repetir el video cuantas veces tú quieras, para que en caso de que no entendiste alguna palabra o una frase, pues le puedes hacer así. Bueno, voy a empezar. 74 lesson. Planning a holiday. I'm really looking forward for this trip. Me too. Which islands shall we visit first? We get to Paris. We'll take a ferry to Cyclades. Both islands are very easy to reach. Some are very crowded and a few are really touristy. It'll be so cool. We can get something during the day and then go clubbing all night. You mustn't forget to take plenty of sunscreen. By the way, did you speak Greek? A couple of words, but nearly everyone speaks English, and many of restaurants serve English food too. If we can survive that, we can survive anything. Bueno, hasta aquí terminamos con el diálogo de nuestra lección número 74. Y también, como has podido ver, te he mostrado la transcripción en la pantalla de tu celular o de tu computadora, la transcripción en inglés y su respectiva traducción al español. Te vuelvo a repetir que si tú sientes que el video va rápido en la parte del diálogo, puedes repetirlo cuantas veces tú gustes, 2, 3, 5, 10 veces, las veces que tú necesites repetirlo. Y bueno, ahora también vamos a pasar a nuestros ejercicios, el exercise 1 y el exercise 2. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con nuestro exercise 1. Recuerden lo que tienen que hacer, que es traducir todas las frases del inglés al español, ¿ok? Entonces, voy a empezar con la primera. The ferries are crowded in summer. Some people like his music, but I hate it. Well, call you as soon as we get home. En la tercera, en la cuarta, we shall we eat, I don't care. Y en la última es, it'll be really cool, we can go clubbing all night. Vuelvo a repetirlas. En la primera es, the ferries are crowded in summer. En la segunda, some people like his music, but I hate it. En la tercera, we'll call you as soon as we get home. En la cuarta, where shall we eat? I don't care. Y por último, es it'll be really cool. We can go clubbing all night. Bueno, mis amigos, ya saben que con mucho gusto les voy a mostrar en la pantalla de su celular o de su computadora
las respuestas a este ejercicio. Bueno, mis amigos, vamos a hacer nuestro exercise 2. Bueno, ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Como diríamos en inglés, fill in the blanks. Vamos a completar todos estos cuadros vacíos con palabras en inglés para decir las frases. Entonces, vamos a empezar con el number 1. ¿Qué palabras me hacen falta para decir me gustan la mayoría de los vinos, pero no ese? ¿Cuál? Vuelvo a repetir, me gusta la mayoría de los vinos, pero no ese. ¿Cuál? Number 2, diríamos, cuando lleguemos al hotel, ¿qué palabras son las que me hacen falta? Cuando lleguemos al hotel, te enviaremos una postal. Vuelvo a repetir, cuando lleguemos al hotel, te enviaremos una postal. Number 3, ¿qué palabras son las que me hacen falta para decir en inglés? Esperamos verte con impaciencia la próxima semana. Esperamos con impaciencia verte la próxima semana. ¿Ok? En número 4, number 4. ¿Qué palabras son las que me hacen falta para decir algunas islas están llenas y algunas son realmente turísticas? Algunas islas están llenas y algunas son verdaderamente turísticas. En la número 5, ¿qué palabras son las que me hacen falta para decir no olvides llevar mucho protector solar? No olvides llevarte mucho protector solar. Number 5. Bueno, a continuación ya sabes que con mucho gusto te voy a mostrar las respuestas en la pantalla de tu celular o computadora. Mis amigos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal y también compartir este video con sus amigos en las redes sociales y espero volverlos a ver para el próximo video, para nuestra próxima lección. Quiero también despedirme de ustedes en inglés. Don't forget to subscribe on my channel, share with your friends on the social networks and see you on the next video. Have a nice day. Bye for now.